Hamato Yoshimata Orokunagi, Orokusaki queda dolido porque mataron a su hermano mayor, se hizo carrera dentro del Foot Clan y después cuando llegó a ese punto el Foot Clan decidió mandarlo a Estados Unidos para establecer la sucursal de crimen. Entonces cuando llega a Nueva York y ubica a Hamato Yoshi, lo mata. Y, o sea, mata a Tang Shen y a Hamato Yoshi y Splinter se libera, no le hace la vaina de la oreja ni nada, eso lo hicieron para generar un vínculo emocional más fuerte entre Splinter y Shredder, pero se escapa. Splinter era una rata excepcional, es decirlo, ¿no? O sea, no solo tenía toda esa inteligencia y podía hacer mimic de los movimientos de ninjutsu, pero también tenía como criterio, ¿no? Entonces como que se escapó y se fue. Luego vino toda la entrada de las tortugas y el luz y toda la vaina, que es como bien parecido a la peli, con un poquito más de información. Pero en un momento, en esta parte del cómic antes de que las tortugas se enfrenten a Shredder, Splinter le dice a las tortugas, ahora voy a revelar la razón por la cual yo los entrené a ustedes durante estos últimos 15 años, que es vengar la muerte de mi maestro. Entonces hay venganza en Splinter. Oye, pero está mejor esa está mierda. Buenísimo. Que es súper oscuro. Y Bicho bueno, dijo, yo entiendo por qué estas solo tortugas tenía que gritar, estas tortugas me ¡ah, las voy a Hamato Yoshi! agarrar, van a ser mis guardaespaldas para matar a este tipo. Claro, las voy a Entonces utilizar. es como O sea, no es tan Splinter. noble el propósito de Splinter, sino Es es pura venganza, es venganza. venganza. Y es venganza antes. Bueno, dice, yo no voy a durar mucho vivo, pero lo último que yo quiero que ustedes hagan es algo que no, y además está consciente, es algo que no se le debería pedir a nadie. Y es que ven la muerte de mi maestro. ¡Wow! Mierda, pero eso tiene que ser un anime. ¿Por qué no hacen un anime así fuerte con esa vaina? Podrían, es Venganza, verdad. Sí, sí, ojalá. sí. Ojalá, capaz eso estaba en el Barrón Loco. Cut. Cine Millonario, el podcast.